Buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, con nuestro humilde programa que hoy estamos haciendo nuevamente desde este precioso pueblo de la región del noroeste de Murcia, que es Moratalla. Y es un doble honor para nosotros grabar nada más ni nada menos que con una gran artista que ha estado en otras ocasiones en exposiciones que ella ha hecho con nosotros, Ana María Almagro, por supuesto que no solo aquí en Moratalla, sino en toda la región de Murcia y fuera de ella, ya lo verán ustedes, la conocen perfectamente bien por lo que hace. Y digo que es un doble honor porque es la esposa de J J, como se le conoce, Sánchez Martínez. Un hombre que desde hace muchísimos años aquí en esta casa hace un programa titulado Nuestra Ventana. Él es el cronista oficial del Ayuntamiento de Moratalla, porque digamos que más que periodista es un hombre que se ocupa de dar a conocer su pueblo a fondo, desde todo punto de vista, hace, repito, su programa para promocionar lo que realmente Moratalla necesita, que la gente la conozca, porque realmente, y le digo a todos los que nos ven, no, no solamente aquí en España, sino fuera de la misma, allí en América del Sur, que si algún día... ...tienen que hacer un viaje por España, no se pierdan... ...en venir a Moratalla... ...porque realmente es... ...una preciosidad... ...el verla, en fin... ...Ana María Almagro... ...muchísimos de ustedes lo saben... ...es una pintora... ...claro... ...se puede pintar al óleo... ...se puede pintar a la acuarela... ...al pastel... ...al acrílico... ...técnicas mixtas... ...pero también se puede pintar sobre seda, que es muy, pero muy difícil y muy poca gente lo hace, porque realmente tiene muchísimas dificultades. Y ella ha trabajado, ya les contará entonces ahora, la seda desde hace muchos años y realmente ha hecho exposiciones que... Son dignas o han sido dignas de que ustedes la vieran. Buenas noches, Ana María. Muy buenas Milton. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y la felicito por sobre todas las cosas, por la gran carrera que está haciendo. Ya le preguntaremos de su pasado, de su presente y sobre todo de su futuro. ¿Por qué eligió finalmente la seda para? mostrar allí su pintura. Muchas gracias por todas sus palabras. Y bueno, elegir, no sé si yo la elegí o me eligió ella a mí, porque vino así de una manera, sin buscar. Yo, cuando era pequeña, pinto de toda la vida, y cuando era pequeña, pues pienso que como casi todos, pues comenzamos con los lápices de colores, <coughs> comenzamos con el lápiz de carboncillo, y así vamos hasta que llegan a nuestras manos, yo me acuerdo que, Tenía solamente 11 años cuando un amigo de la familia me regaló los primeros tubos de óleo y empecé a trabajar con ellos. Y ahí he estado mucho tiempo trabajando pues con otras técnicas, el pastel también me gusta mucho. Hasta que un buen día, pues sin saber cómo pues, llegó la pintura en seda a mí y llevo ya más de 25 años trabajando en sobre seda. Y me gusta, me gusta porque porque fluye, porque tiene como si dijéramos alegría a la vez que pinta, es complicada y difícil, pero esa manera que tiene de moverse es como si fuera ágil, alegre. Me, me gusta como, como queda la, la pintura en seda. Y bueno, pues ahí estamos, la una con la otra. ¿Cómo comienza entonces a trabajar? ¿En qué? Comienza a trabajar en seda. Porque lo ha hecho en varios campos. Cuéntenos un poco cómo ha... ¿Se han ido sucediendo sus trabajos en seda? Pues el comienzo fue que estuve trabajando para una empresa que venía de, de Galicia, me pidieron unos cursos, entonces ahí fue cuando ya empecé a tomar contacto con las pinturas, que, que entonces no eran tan fáciles de encontrar, y con, con el tejido, con la seda. Y al primero se trataba de, de, de cosas más bien sencillas o de hacer pañuelos. E incluso cosas relacionadas con la decoración, con el hogar, que también se hacía en, aquel, en aquellos cursos, dábamos también pintura para encaminada siempre a que fueran prendas para, para la decoración del hogar. De hecho, cuando terminaron los cursos, hicimos una exposición en Puertas de Castilla, en Murcia, capital, y fue, fue increíble. La gente se, se quedó alucinada, no conocía todas estas cosas y tuvo mucho éxito. Y yo, a partir de allí, pues ya seguí trabajando, investigando y ya comencé a pintar los cuadros. A mí me gusta pintar cuadros de grandes dimensiones, me gusta mucho la naturaleza, las flores y la figura, el desnudo femenino. Y son casi, casi la tónica, casi siempre en, mi, en mis exposiciones. Y a partir de ahí, pues yo ya me fui perfeccionando, porque claro, no es lo mismo pintar un pañuelo, con el trabajo que conllevé, que pintar una figura, pintar un paisaje, una marina con la pintura en seda que tiene unas limitaciones y entonces pues hace más difícil. Y ahí estamos. Después con el tiempo, pues, los pañuelos, las corbatas, esto nunca lo he dejado. Casi siempre me han acompañado, al menos en el primer día de mis exposiciones. Y de hace unos años pues ideé la forma de llevar también la seda, eh, se diría que son pequeños cuadros a, a, a colgantes, a, a collares, para que se puedan llevar, son sedas en miniatura, trabajo en miniatura, que los, los soporte, voy cambiando, el modelo no es el único, por supuesto, cada colgante, igual que un pañuelo y un cuadro, es único, y entonces ahora pues, me muevo también en ese mundo. A las corbatas, los pañuelos, pajaritas, que ahora están tan de moda, sobre todo en los chicos jóvenes, eh, pendientes, pero todo ello con el añadido maravilloso de la seda. Por allí tiene algo, creo que eh, nuestra realizadora, sí, pues al estarla enfocando, los, usted puede mostrar los colgantes que comentaba. Este es un poco más grande, hay hago otros más pequeños, que todavía son miniaturas muy chiquitinas. Este, por ejemplo, eh, es una menina que tanto le, le gusta a la gente, y, y entonces, pues hay un proceso. Todo esto tengo que poner la seda en un bastidor como es natural, pintar, acotar y luego recortar y montar. Es un proceso largo, pero que al final pienso que merece la pena. Por allí que tiene unos pendientes. Sí, estos son pendientes también de seda. Eh, la, el color aquí, el violeta, es seda. Y lo, lo lo, las la que cuelgan son hilos de, de seda, que en origen son blancos, porque la seda para pintarla tiene que ser siempre blanca. Y el de arriba también, es decir, que es todo seda pintada a mano y luego pues montado. Quedan diferentes, son únicos y diferentes. Por aquí ha traído una de las tantas y tantas corbatas que nosotros hemos visto, sí, es que bien. ha pintado en seda. Afortunadamente, a lo largo de estos años he pintado muchas, muchas corbatas. Algunas, bueno, todas son únicas, como digo, aunque me repita, pero algunas personalizadas, porque ha habido gente que me ha pedido que le haga algo muy, muy concreto. Recuerdo que una vez un cazador me pidió que le pintara una perdí en una corbata. Entonces, esta es una corbata alegre, juvenil, más desenfadada. También las hay como más serias, más formales. ¿Y ¿Esto otro? Estos son mmm, collares. Volvemos al mundo de, de los collares o, o colgantes en seda. Estos son collares. Este en concreto es un pañuelo. Son pañuelos de pequeño tamaño que yo los pinto y luego los monto cada uno pues, de forma diferente. Y he traído dos como muestra para que se vea lo diferentes que son y lo diferentes que quedan después, porque incluso como van montados también de manera distinta, pues y, y son pues muy cálidos, como la seda siempre añade su toque de brillo, pues resultan bonitos, creo yo, alegres y, y muy cálidos también. A ver, muéstrenos algún pañuelito de los que ha traído. Pues he traído mmm, solamente uno de cada, porque hay muchísimos tamaños, pero yo me quedo, tengo voy jugando casi siempre con tres. El, el mediano pequeño, que normalmente es para el cuello o para ponerlo en el bolso, que son, es un tamaño más pequeño. Y luego está el, el fular, que es un, un pañuelo largo, alargado. Este normalmente quien más lo, a quien más le gusta es a la gente joven porque son pañuelos que dan más juego, menos serio. Este es un fular y el clásico que de 90 por 90 centímetros, que es cuadrado, que este es, el, es la estrella de los pañuelos, porque son unos pañuelos muy ponibles y aunque la gente piense que es algo tan fino, pues la seda es, es muy cálida, da mucho calor, es térmica y además resistente, es muy fuerte. De hecho, los animales los que la, la fabrican, la, la seda, el hilo de seda es muy fuerte. Lo que pasa es que dado su brillo y su textura, nos da la sensación de que fuera frágil, pero no lo es. Es muy cálida y además muy fuerte. Y además se lava y se plancha y otra vez a ponerse. No hay ningún problema con ninguna de las prendas. Y ahora, últimamente, en, con, la, con los chicos, con, con, para el hombre, estoy pintando pañuelos. Para, para el bolsillo, porque hay algunos que van así con chaqueta americana, pero más de sport, y entonces en el bolsillo va a llevar un toque de color, no llevan corbata, pero sí llevan un pañuelo, o las pajaritas, que tan de moda están últimamente, esta está pintada y cosida por mí, que es seda 100%, claro está, también única y se pueden personalizar. Cualquiera de, esta, de estas prendas se puede, se puede personalizar, se puede... Hombre, yo no me pongo límites nunca, pero bueno, no sé si lo habrá. Ahora, Ana María. Sí. Como yo, muchísima gente estará alucinando de ver algo tan bonito pintado en seda. Y en primer lugar, lo que quiero es que usted misma nos diga, porque habrá gente que dirá, ay. Me encantaría tener una corbata personalizada, un pañuelo, lo que fuere. ¿Cómo se comunican con usted para hacerle algún encargo? Pues muy fácil, a través de mi correo electrónico, que me imagino que a lo largo del programa aparecerán también. Se pueden poner en contacto conmigo a través del correo electrónico. Y también, si quieren ver alguna cosa más, pueden mirar en Facebook. ...e incluso una galería francesa... ...Armayer... ...que es internacional y en la cual estoy también... ...es una galería en la que los pintores de todo el mundo... ...nos comunicamos... Eh, ...exponemos nuestra obra... ...hacemos comentarios... ...y ahí pues también puede ver... ...entrando en Armayer... ...pero pasando a Ana María Almagro... ...entonces puede ver mis trabajos... ...donde tengo un poco de todo... ...sobre todo cuadros. Ahora usted se adelantó... ...a una de mis... Esenciales preguntas. Le encargo, por ejemplo, una corbata a Ana María Almagro. Resulta que después viene mi señora y un buen día se le antoja meterla en la lavadora. ¿Qué pasa cuando termina el lavado? No, no creo yo que nadie meta una prenda de esta en la lavadora, pero sí a mano se lava. O por lo menos la quiere lavarla, aunque sea a mano. Sí, sí, la lava y no pasa nada. Yo siempre lo digo y quien me compra también, aunque normalmente cualquier persona de hoy en día está preparada y conoce, conoce los tejidos. Pero lo que sí les pido que no se asusten, porque cuando mismo mete un pañuelo de seda o una corbata al agua, se queda chiquitín y eso se queda como si no fuera nada. Pues se lava con cuidado, se tiende y conforme se va secando o va recuperando su forma, luego lo plancha, que la plancha no lleve vapor, con la plancha en seco. Y ya tiene el pañuelo eh, otra vez. Yo tengo muchos pañuelos que lo tengo desde que comencé a pintar. y cada vez que eso me voy quedando con algunos y algunos están lavados muchas veces. De hecho, existe una técnica a la hora de pintar en seda, yo la utilizo, es muy compleja, pero es una, una técnica en la que hay que montar la seda, preparar el diseño y comenzar a pintar. Entonces cuando lleva una primera parte se desmonta, se fija, porque esto está todo fijado para que no, no se vaya, se lava, se vuelve a montar, y entonces hay una prenda que a lo mejor está, antes de que, de que nadie la estrene, ya se ha lavado tres o cuatro veces. No es que sea igual, pero por si alguien conoce el batik, pues es algo parecido al batik, eh, la técnica esta, pero con seda. Ahora, no conozco nada absolutamente sobre pintura, pero sí sé que esta debe ser la que más dificultades le presenta a un pintor. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué dificultades técnicas le plantea su trabajo? Bueno dificultades para trabajar con, con óleo por ejemplo pues necesitamos en nuestro caballete un soporte y un número que tampoco tiene por qué ser muy grande de, de pintura teniendo los básicos el, eh, y entonces pues pero para trabajar con las sí que necesitamos porque hay una serie de, de cuestiones alrededor como por ejemplo necesitamos el bastidor Necesitamos unas chinchetas especiales porque la tenemos que sujetar para que la seda no se, no se raje, no se rompa. Es decir, que hay todo eso es antes, primero antes de ponernos a trabajar y ya lo que es el proceso del trabajo, pues la verdad es que sí que es más complicada. Yo diría que las, pintar en seda, para poner un ejemplo que parece que siempre necesitamos, eh, podríamos compararla un poco con la, con la acuarela. ...pero no se parecen tampoco en nada... ...porque una acuarela... Eh, ...va reservando los blancos... ...o existe algún producto... ...o si te cae una gota de otro color... ...también incluso si el papel es lo bastante grueso... ...le puede decir... ...hay sus pequeños trucos... ...mientras que en un... ...en un trabajo en seda... ...no hay truco que valga... ...si te cae una gota de agua... Esta, ...por ejemplo... ...aquí en este... ...este pañuelo, este fular... El fondo está como si lo, no lo hubiera hecho una... estuviera ya de, de máquina o algo hecho el fondo, totalmente limpio. Esto es muy difícil, es mucho más difícil conseguir un fondo así de limpio que a lo mejor hacer otro trabajo. Bueno, pues cuando este fondo está en el bastidor, está todavía fresco, una gota de agua que caiga, ya lo ha manchado, lo ha estropeado, no se puede corregir. Además... Cada vez que una cosa así ocurre y pretendes corregir, eh, el, el problema se agranda. Es decir, que eso da una idea de la dificultad que tiene. Otra cosa es que, como he dicho, la seda blanca y las pinturas son especiales, pero no son opacas, son transparentes. Lo que quiere decir es que no puede una, un color sobre otro, no se puede superponer. Como por ejemplo en óleo, que no hay ninguna dificultad, sobre un fondo oscuro. Puedes poner color claro. Es decir, que sí, tiene mucha tiene dificultades añadidas, pero es lo que yo siempre digo, para mí eso es lo que le hace, no sé, ser. Ahora, pienso, de repente también usted me corrige, que la seda no se debe tensar bien en el, en el bastidor y que de pronto muy pero muy asiduamente se le destensa esa puede ser otra dificultad sí bueno con el tiempo ya uno va cogiendo experiencia de por qué pasa eso por qué no y las cosas y lo peor es el momento de, de tensarlo antes de empezar a trabajar eh, porque como el bastidor tiene cuatro lados como es natural pues tienes que tensar uno se te destensa el otro se van de, y, y conseguir que quede tenso Sí que es verdad que a la hora de cuando si sí, se moja, que se humedece la seda, entonces pues claro, sí que se destensa un poco. Ya es cuestión de trabajar eso y sabiendo y controlando hacia dónde se va la pintura después. Son una serie de cosas que el tiempo y la experiencia pues te va. Pero sí, claro, al mojarse se destensa. Ahora la técnica de la aplicación de la pintura en seda, tiene que ser rápida, como por ejemplo en la acuarela, que tiene que ser muy rápida. ¿Qué dificultad le presenta entonces esa técnica que debe o no, usted me lo explicará, que debe ser muy rápida? Bueno, depende de cómo trabajemos, no sé, del proyecto que se tenga. Yo, por ejemplo, en cuadro... Eh, puede haber algún espacio en el que tenga que trabajar como con la acuarela de manera rápida y hay otros donde tiene que ser más elaborado todo con mucho cuidado, pero se lleva más tiempo. De, de todas maneras, la, la dificultad para que. A ver, se me ha ido un poco la pregunta, Milton, que la pregunta que me ha hecho, que se me ha ido un poco de la cabeza. La dificultad para... Que si es como la acuarela, por ejemplo, que tiene que ser rápido. Porque ah, si no... sí. No, no, no necesariamente todas las veces tiene que ser rápido. Hay veces que sí. Por ejemplo, en una gran superficie, como antes estaba comentando, porque si no te mueves lo bastante rápido, si se queda, si se para. El, el, el cerco se queda, tampoco se puede quitar, entonces ahí queda una mancha de pintura. Entonces, dependiendo, tienes que estar jugando, a veces con ir rápida, otras veces no, eh, otras veces tienes que jugar hasta con el secador para ir. Es decir, lleva una serie de procesos que, como he dicho, con el tiempo investigando y, y aprendiendo, pues, se van. Se van controlando algo, aunque de todas maneras la pintura y la seda, ellas van por libre siempre. Ana María, todo siempre lo llevo al fútbol, porque ha sido mi vida. Entonces, eh, hay jugadores como Messi, Maradona, mi compatriota Enzo Francesco, el que ya no juega, en fin, cracks, a los cuales. Si les preguntamos a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, si les preguntamos cuál es su estilo de juego, estamos absolutamente seguros de que no sabrían contestarnos. Porque por lo general, no hablo de estos jugadores, por lo general el jugador, la mayoría de ellos, no todos, salen de extractos sociales bajos. Hubo un jugador, un extraordinario jugador. Garrincha, un extremo derecho, Mané Garrincha, de la selección de Brasil, que en cierta oportunidad, eh, día previo a la final del Mundial de Suecia, un Mundial de fútbol. Entonces, los acostaron a todos los jugadores a las nueve. La final era precisamente Brasil-Suecia. Y Mané Garrincha era el extremo derecho de Brasil. Entonces, a eso de las 10 de la noche, el equipié del, del equipo, el utilero, como dicen aquí, fue habitación por habitación, a ver si alguno estaba dormido, si no estaba dormido, si alguno estaba nervioso, ¿no? Ver cómo era la situación de un jugador antes de la final de un mundial de fútbol, que lo ganó Brasil 5 a 2. Entonces, cuando entró a la habitación de mané Rincha... Lo vio despierto y le dice, ¿qué pasa? Dice Mané, dice, no te puedes dormir. Dice, por la importancia del partido que jugamos mañana. Y Mané le contestó, textual, ¿eh? ¿Le dijo, ¿a mañana jugamos, ¿contra quién? <laughs> parece risueño, sí. parece una anécdota. En otro momento, Didi un jugador que vino a España y jugó en el Real de Madrid, en una gira. Por Brasil, con eh, eh, jugando un partido en Japón, después del partido salimos de compras los jugadores y Mané, Garrincha, compró una radio. Y cuando vino al hotel, Didi le dijo, dice, a ver, vamos a encenderla, claro. Y hablaban japonés, estaban en Japón. Y le dice Didi, dice Mané, dice vos, y si hablas... Dice japonés. Dice no, yo no hablo japonés. Dice bueno, pero ¿y entonces. Dice cuánto la compraste. Dice 50 dólares. Dice bueno, te doy 30. Dice porque si no la vas a entender. Y Mané se la vendió. <laughs> la pregunta bueno. mía sí. era entonces, ¿cómo definiría, si define de alguna manera su estilo? Bueno, yo mi estilo creo que es realista, figurativo en general. Sobre todo con la seda. Que, pero, como yo trabajo la seda, pero además, como he comentado antes, también pinto en acrílico, óleo, acuarela, pastel. Eh, cuando trabajo con los acrílicos y el óleo, mi tendencia es a los impresionistas. Me, me gusta. Porque además, con ese tipo de, de pintura que lo permite, me gustan las texturas. Entonces, me voy al color y la textura, que es la base de, para mí de lo, del impresionismo pero ya el resto, pienso que es figurativo. ese es mi, mi estilo. muy bien, ana maría, para terminar. la última pregunta de la primera parte de la entrevista es: si ha tenido en algún momento influencias sobre su trabajo, si se ha visto en algún espejo para entonces trabajar en este caso sobre seda o simplemente como a Manega rincha como a Luis Cubilla, como a Francescoli, como a Cristiano Ronaldo, las cosas le salen de sí mismos, no precisan un director técnico, un entrenador, porque ya son artistas de por sí. ¿Tuvo usted o tiene usted alguien que haya influenciado en su trabajo? Bueno, no pretendo ser una persona inmodesta, pero no, no he tenido nunca a nadie que me dijera nada a mí, es algo que me saque, me nace, que me sale, que según el trabajo yo puedo estar haciendo un trabajo, de repente tengo que pasarme a otro y es como si desconectara un botón y de pronto mi mente, eh, la musa, como lo que la inspiración, como la queramos llamar, me viene para ese otro trabajo que estoy, que estoy queriendo hacer. Entonces no, no sé, no, no he tenido nunca, yo por ejemplo como decía, los impresionistas me gustan muchísimo, pero nunca he pretendido copiar a nadie. He ido varias veces al Museo del Prado, me encantan unos cuadros más, otros menos y tal, estilo, pero luego a la hora de ponerme a trabajar, eh, sin ninguna prepotencia, es que mi estilo, mi impronta, lo que yo, lo que me nace y lo que me sale es lo que yo, lo que yo hago. Sin, sin querer copiar, no porque sean menos ni más, ni tampoco con la intención que algunas veces, ay, pues estoy copiando a un genio, eh, yo voy a ser genio, no, yo, yo llevo mi camino y no he tenido nunca a nadie que me, que me enseñara, ni me corrigiera, ni me dijera nada. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y seguimos con la segunda parte entonces de la entrevista. Muy bien. Hasta dentro de pocos momentos.